Último minuto, a continuación las últimas noticias de tormenta tropical Julia en El Salvador. Morazán. Al menos dos personas murieron soterradas a raíz del derrumbe de un muro que destruyó una vivienda en el barrio El Centro, Guatajiagua. PNC y cuerpos de socorro trabajan en la zona para recuperar los cadáveres. Observatorio informa que el centro de la tormenta tropical Julia se ubica a 35 kilómetros al sur de San Salvador, generando lluvias intensas acompañadas de ráfagas de viento fuertes de hasta 65 kilómetros por hora sobre todo el territorio nacional. El campo de nubosidad de este sistema está sobre todo el país, por lo que tendremos más lluvias durante este lunes. Nuestra red de monitoreo registra acumulados máximos de hasta 177 milímetros en la Unión. Continuaremos informando sobre la evolución y trayectoria de este sistema y recomendamos acatar las disposiciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador. Síguenos como Mágico TV.